Buenos días, amigos de las redes sociales. Hemos llegado a Tancatanca, un lugar muy misterioso, de las cuales todavía intacto por turistas. Creo que este sería el primer grupo que está llegando a este lugar. Hemos encontrado la primera chulpa. Las construcciones son diferentes o son complejos funerarios. Y aquí podemos apreciar algunos huesos, evidencia que todavía están de unas tumbas, ¿no? Este es un pequeño complejo que se está visitándose por primera vez el lugar. Vamos a seguir avanzando un poco en la cima, en unas estructuras, construcciones. Sí. Las chulpas, las hadas, para que se puedan conservar también, ¿no? Con la cal y puedan durar. Estas son las estructuras cortadas y recientemente para dar el paso. Es la forma de cal, ¿no? Volcánica. Reciente este algo. Una Tancatanca. Una zona de escarabajo. También hay presencia de un lugar de sacerdotisas que todavía aún estén conservados las estructuras. Una construcción pre-incaica. Seguimos avanzando. Un complejo. El lugar es intacto por turistas. Seríamos el primer grupo que estamos llegando a este lugar. Tancatanca, unos kilómetros de Sabadell, un lugar reconstruida la estructura sobre las rocas y vegetaciones. Era muy gallada, pues. Sí. La construcción. Vamos a entrar al segundo muro o estructura que da paso hacia la cima de este complejo. La estructura, fíjese, intacta, una estructura hecha con cal, con roca volcánica. Fuimos al segundo y todavía continúa una tercera estructura, una fortaleza que va subiendo hacia la cima. Son lugares intactos, como nosotros éramos el primer grupo, bueno, nacional e internacional, como local, reunidos para poder conocer el lugar de Tancatanca, llamado también como escarabajo, y los animales escarabajos. Este posiblemente sea una estructura de sacerdotisas, donde había pura mujeres de categoría, ya de un nivel superior. Vamos a continuar. Continuamos entrando, ingresando más estructuras en este lugar arqueológico. Aquí vemos una construcción de piedra. Vamos a pasar en este lugar que da acceso, creo yo. Thank you.
eso. Estamos viendo este centro ceremonial. Un tanca tanca. Es un sitio de venta. Esta es la primera que estamos haciendo. Mira, esta es la estructura y la forma de bloqueta que tiene. Vamos a conocer. Lo que estamos mostrando es el lugar. Para que usted pueda rescatar, dando más opiniones a lo que nosotros estamos viendo a simple vista, de que muchos amigos han estado, miren, dañados también por algunos locales que vienen a visitar, y su estructura es maravillosa. Continúa, esta sería la tercera cuerda que vamos continuando subiendo a su lugar. Podemos referirlo así. Y luego el acceso al siguiente nivel. Hemos ingresado al siguiente nivel. Aquí hay murales. Y continúa todavía los murales, subiendo hacia la parte de arriba. Es una hermosa, una experiencia maravillosa. Que posiblemente desde este lado vamos a dar a conocer. Aquí ve usted la vista panorámica. Podría ser un sitio ritual. Un sitio ritual. Y acá posiblemente en el centro hay estihuacas o sitio ritual. Normalmente estamos ahí. William Mauricio reportando desde ese lugar, señores. Una maravilla que yo sé que muchos con estas imágenes pueden divulgar a más. Unas amigas que están meditando nos refieren que el lugar es de las sacerdotisas. Las mujeres vivieron aquí antes de la llegada de los incas. La estructura todavía comparte todo esto, ¿no? Una maravillosa experiencia. Todavía continuamos. Vamos a tratar de seguir. Hola amigos, las redes sociales, somos ya Tanca Tanca. Después de 15 minutos de poder caminar a esta zona, estamos aquí en esta chupa cuadrada, donde normalmente se manifiesta que estas chupas han sido enterradas, ¿no? De personajes de renombre que no podemos encontrar en el acceso de la entrada. Está ubicado la chulpa cuadrada en Tanca Tanca y posteriormente estaremos yendo a la otra chulpa hecha de adobe. Creo que con el tiempo la estructura se ha empezado a caer. Estas son las que pertenecen. Hola amigos de las redes sociales, estamos llegados a Tanca Tanca. Esta es la zona donde quería mostrar esa muchacha. Esta es dentro de la chulpa cuadrada. Y acá hay una forma de sitio. Podría ser ceremonial, el entierro, y el acceso es de este lado. Ahí usted puede ver el acceso. Está en la parte de arriba porque ha habido alineamientos de esta roca. Ahí creo que ingresa la gente y que adentro puede tener algunas experiencias de las personas avanzadas en el aspecto ya de enfermedad. Lo que estoy dando a conocer es este complejo arqueológico intacto todavía, donde su cimentación continúa de barro. Una estructura cuadrada que vamos allá a mostrarles a ustedes. Tuvieron vista, señores, hemos demorado ya 20 minutos para llegar aquí desde la parte de arriba del complejo. Luego nos vamos a trasladar más allá también a ver chulpas cuadradas. En este caso voy a tratar de dejar una ofrenda como costumbre.
todos los sitios con respeto a la zona. Voy a dejar dulce, no sé el lugar, se llevan con respeto, solamente por dar a conocer al mundo sobre estas historias y civilizaciones que desaparecieron. No, se dejan ahí. Más usted lo puede presenciar, la chulpa cuadrada, que solamente es la que resalta de todas, de todo este complejo que hay aquí en la zona. Vamos por este lado, se puede ver esta estructura, se diferencia a lo de que es en Siyustani, lo que es cuadrada. Del otro lado está derrumbado esta chulpa, y de este lado se puede presenciar la estructura, la edificación en forma cuadrada, y esto podría representar a los mejores sacerdotes o sacerdotisas que estaban en el lugar, y aquí se enterraban en forma de respeto, ¿no? Está bien intacto el lugar, usted lo puede ubicar. Vamos a irnos luego a la siguiente imagen. Y todavía continúa acá más estructuras de diámetros por toda la zona. Vamos a ir ahora otro de ahí, la parte de ahí, otra de las chulpas, que debe ser más de 15 minutos, pero vamos a irnos a otra también que está en la zona, pero está hecha de barro, estas chulpas. Bueno amigos, hemos llegado a ese complejo, unos 25 minutos, para allá esta chulpa intacta. Está con una construcción de barro, en esta zona. Una construcción de barro, en el costado, con piedras, ¿no?, de la zona. Usted lo puede ver, puede ser que este barro fuera tapado encima de esta estructura. Lo más resaltante también de estas dos chulpas que se ha podido encontrar y apreciar en la zona, como el respeto a la Pachamama, como el respeto a ellos. Vamos a ingresar a la zona, si podemos tener algo, una información, algunos datos referentes sobre esta cultura. Eso es lo que normalmente estamos buscando, su verdadero origen, por qué tuvieron esa cultura, ese conocimiento ancestral. ¿Puedo ingresar? Vamos a ingresar. Creo que todavía no está permitido el acceso. Es de confección. Esta chulpa sobre las rocas, ¿no? Tratar de ingresar. Siempre con respeto a la zona. La estructura está hecha con cal. Las bases. La cimentación, la zona, ¿no? Lo que queremos es conocer estas estructuras, su conocimiento, cuál es la historia que tuvieron ellos. También sé que debajo aquí tengo un presentimiento. Debajo de aquí no me siento mucho, pero tengo miedo. Amigos que han venido a hablar porque me siento más. Una cosa superior que resalta que ingresar con los pies. Pero bueno, lo importante que hemos llegado es tratar de difundir este lugar. Con respeto a la Pachamama, con respeto a ustedes. Muchas gracias. Vamos a salir de acá del lugar. Tenía que ingresar por este pequeño
pasajero esto, experimentar, ¿no? Si hay algo, una estructura. Mil disculpas, acá hay un pequeño acceso. Esto estaría tapado así de esa forma. Bueno, amigos, misión cumplida. Les da dos chupas que está, la otra es cuadrada. Y esta medio circular, fue medio rombo otra vez en la parte de arriba. Pues vamos, señores, nos estamos despidiendo aquí de Tanca Tanca. Y la Marisa le dice gracias. Gracias, amigos, por esa confianza en las redes sociales. Saludos para las mini reporteras que no pudieron llegar aquí, pero estamos nosotros, amigos, así con el sudor que estoy. La travesía que se siente llegar a este complejo arqueológico de Tanca Tanca.